Llegó la quinta ola de coronavirus a México, Baja California Sur, Sinaloa y Ciudad de México, donde hay más casos activos. El acumulado hasta el momento es de 5.707.427 contagios desde el primer caso en febrero de 2020 y 325.042 muertes desde el primer deceso del 19 de marzo del 2020. En los estados en donde se ha estado reportando más casos activos son Baja California Sur, Sinaloa, Ciudad de México, seguidos del Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora. La Secretaría de Salud informó que se encuentra en 99% la disponibilidad hospitalaria en el país para la atención del COVID-19 grave y que únicamente se encuentran ocupadas 3% de las camas generales, por lo que el semáforo epidemiológico se encuentra en verde. No es que se haya hecho algo mal, sino que las variantes que han impulsado a las distintas olas en la pandemia en todo el mundo, cuando una subvariante escapa a la inmunidad, sustituye a las anteriores. Y aunque es verdad que sí se toman precauciones como el distanciamiento social o el uso de cubrebocas, puede haber un menor impacto y el fenómeno ocurriría de toda forma. A México no habían entrado algunas subvariantes de Omicron y esto es lo que ha impulsado la quinta ola, particularmente la subvariante BA12-1 y la BA4-BA5. Las cuales se han presentado sobre todo en personas que no se encuentran vacunadas. Hay que recordar que la vacunación no es para no enfermarse, sino básicamente para no tener enfermedad grave y no morir. Si bien el padecimiento lo puede dar en cualquier persona, sobre todo a quienes tienen mucha movilidad y están en tumultos de personas sin cubrebocas, el riesgo de complicación se relaciona con las condiciones inherentes a ella y a las condiciones de vacunación o no vacunación. La pandemia no se va a acabar como prender y apagar un switch de luz, será un proceso gradual. Es importante que nos sigamos cuidando. La realidad es que gracias a las vacunas hemos logrado prevenir enfermedades que sea severa y grave, que es las que te llevan al hospital. A pesar de que se tuvo una cuarta ola altísima en contagio, bajó muchísimo la ocupación hospitalaria y las defunciones. Sin embargo, no hay que confiarse, pues no quiere decir que no te toque la mala suerte. Que se tenga el 1% de ocupación hospitalaria no quiere decir que no se vaya a tocar. No se debe de confiar y es importante mantener el cuidado. Se sigue aconsejando quedarse en casa al menor síntoma. De acuerdo a los reportes de la Secretaría de Salud, en las últimas 5 semanas la mayor parte de los casos que se encuentran en los grupos de 18 a 29 años, luego en los grupos de 30 a 39 años y finalmente en el de 40 a 49 años. Los números de la vacunación. Según el informe técnico semanal de la Secretaría de Salud, hasta el momento se han aplicado 208.765.211 vacunas en México a 88.207.004 personas. De estas, 52.077.125 dosis son refuerzos para personas mayores de 18 años, para una cobertura del 66% en población total. 81 millones de mexicanos de más de 18 años han recibido al menos una dosis, que representa el 91% de la población de esa edad. En el grupo de edad de 12 a 17 años, 7.124.000 personas han recibido una dosis al menos, lo que representa el 53% de ese grupo de población.